A Mauri, bueno, se viene un partido importante para seguir en posibilidades en zona de calificación, pero también en lo personal que te trae buenos recuerdos, ¿no? De ese gol que anotaste en el No Camp. Sí, importantísimo. Bueno, dejando eso un poco de lado, es importante, creo yo, para dar un paso importante hacia la calificación. Ganando, pienso yo que estamos con un pie y medio dentro, entonces es importantísimo el viernes salir a ganar. Pero lo personal, ¿qué se representa jugar contra León por Matosas, por ese gol, por todo lo que has vivido, lo que significa para ti León? Sí, es algo que me trae bonitos recuerdos. Como tú dices, el gol por ahí, mi primer gol en primera división, pero te digo, estoy trabajando para otras cosas, ¿no? Para darle al equipo, bueno, obviamente, la calificación, que es lo más importante. Y sí, por ahí, Matosas, León, sabemos lo que representa León contra Querétaro y por eso mismo vamos a salir a ganar. Entonces, ¿crece la responsabilidad para los que hacen los goles, ¿no? Sí, te digo, estamos en casa y vamos a salir a proponer, te digo, a salir por todo, ¿no? Para dar ese paso importante hacia lo que queremos, que es la calificación. ¿Por qué crees que se haya caído un bachecillo ahí sobre de la parte goleadora? No, pienso yo que no. Simplemente y sencillamente que los partidos todos son difíciles. Venimos haciendo goles, pero al final, como tú dices, pero creo que no caímos sin ningún bache porque seguimos ahí, ¿no? Intentándolo y teniendo llegadas. Entonces, estar acostumbrado a marcar los goles. ¿Cómo te sentías en la posición que ya te puso este Nacho por banda izquierda como volante, jugando como un cuarto volante o tercer delantero? Bien, muy bien. La verdad que me he acoplado bastante bien. Les dije desde un principio que me sentía a gusto en la posición y ahora, teniendo más continuidad, me siento muchísimo mejor. Eso es lo importante, ¿no? Que estés teniendo continuidad, estás jugando, estás, ya eres parte del once titular. Sí, te digo, eso es lo que uno siempre quiere, ¿no? Estás siempre en el once inicial y tratando de dar siempre el 100. ¿Cómo analizas el sector defensivo del Es un jugador que tiene mucha experiencia, jugar por ahí con Rafa Márquez, velocidad, con Nacho González, pero te digo, vamos a tratar de hacer lo nuestro, tratar de hacer goles y tratar de jugar bien y bonito para que la gente esté contenta. Como Chavo, ¿cómo enfrentas esta situación de enfrentar a un tipo como Rafa Márquez con tanta experiencia? Uno antes de un partido siempre trata de estudiar al rival y hay que seguir haciendo eso, ¿no? Tratar de estudiarlo, cuáles son sus puntos débiles y por ahí tratar de atacar. ¿Tú crees que Rafa Márquez tenga puntos débiles? Claro que sí, bien sí, yo que sí. ¿Cuáles? Ya es un poco grande y puede ser un poco ya sin velocidad y te digo uno que podemos aprovechar eso. Amor, ¿cómo viste la selección? Bien, la verdad que bien, por ahí creo que fue merecido y te digo hay que seguir apoyando y en las buenas y en las malas, así que hay que estar ahí junto con ellos. ¿Cómo es el partido? ¿Visualiza el partido de mañana allá en San José? Difícil como todo el hexagonal, pero tienen que salir a darlo todo. Está por detrás de ellos todo un país, te digo, que los va a estar apoyando y hay que salir a por todo. ¿Y del recurso de Raúl Jiménez? Hombre, otro golazo, ¿no? Te digo, a mí me puso la piel chinita, yo me fascinó, te digo, el recurso, uno como delantero siempre se fija en esas cosas y te digo, me fascinó el recurso. ¿Y más porque similar son contemporáneos, por así decirlo, la verdad, ¿no? Sí, te digo, no, te digo, a mí me puso la piel chinita, me gustó mucho su gol.